Hola a todos, buenas tardes. Vamos a esperar que se conecte más gente. Quiero saber si se escucha bien. Alguien que me pudiera decir si se escucha, si se ve bien. Hola, Andrea, ¿se escucha bien? Ya, ok, entonces vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Saúd, soy estilista canina, vivo en la ciudad de Talca, en Chile. Y el día de hoy voy a realizar una demostración en Model Dog. Y vamos a empezar a comenzar a realizar lo que es el Model Dog desde cero, de cómo se arma, ¿ya? Este es el esqueleto, o se llama, también le dicen maqueta, en otros lados le dicen... bueno, es el sostenedor de lo que es la peluca, ¿ya? Vamos a ver acá. Yo tengo una peluca que había usado anteriormente, entonces vamos a ponerla, para aprender a poner la peluca en nuestra maqueta, ¿ya? Esta yo la tenía ya con color, entonces ahora voy a mostrarles cómo es que se coloca la peluca en nuestra maqueta, ¿ya? Vamos a empezar primero buscando la cabeza del Model Dog. Entonces, primero que todo, introducimos la cabeza. Es difícil, pero si se hace por parte se hace más fácil, ¿ya? Primero es importante que se haga por la cabeza. Introduciendo la cabeza, como son articulados, podemos doblar las patitas. Lo voy a poner al otro lado. Ya metí la cabeza, entonces yo voy a articular las patas. Ahí metí una. Acá la otra. Y voy metiendo las patitas acá. Ahí ya metí una patita. Acá la otra. Es todo articulado este Model Dog. Y ahora nos vamos con las patas de atrás. Entonces primero se hace la cabeza, después las patas delanteras y después nos vamos a las patas de atrás para poder poner bien la peluca. Y ahí enderezamos y tendríamos armado nuestro muñeco, ¿ya? Del Model Dog. Acá abajo trae un botón como un seguro para que ustedes lo abrochen y ahí puedan trabajar. También trae un orificio en la parte de atrás para poder poner la cola. Que la cola viene así. Entonces, ahí ponemos la colita. De por sí, cuando ustedes compran un Model Dog, tienden a venir pelucones, chascones, ¿ya? Entonces, empezamos desde cero. También trae mucha cantidad de ojitos, nariz. Ahí ustedes, dependiendo de lo del tamaño de los ojos que quieran realizar o la nariz, se lo instalan. En la parte de la cara hay un
un orificio en nuestro esqueleto de abajo. Entonces el orificio nos ayuda a buscar lo que es la nariz. Están marcados en el model door. Entonces ahí yo presiono, a veces cuando no están armados como este, hay que hacerle un hoyito, un orificio, y pueden colocar la nariz. Y acá en el otro lado están las partes de los ojitos. Entonces yo me aseguro bien que esté el orificio, o si no, yo lo hago con una tijera. Pero ahí tenemos que presionarlos bien para que entren bien los ojos, ¿ya? La nariz. Y acá vamos a poner el otro ojo. Voy revisando. Hola. Ya. Entonces ahí ya tenemos armado el model door con los ojitos, la nariz, ¿ya? Este model door yo ya lo había hecho anteriormente, le había aplicado color y todo. Era solamente demostrarles con este cómo se ponía la peluca encima del esqueleto, ¿ya? Cómo se armaba. Entonces ahora vamos a pasar a otro model door que yo tengo sin color, sin nada, para poder realizarle el peinado y mostrarles cómo vienen en realidad los model door. Entonces vamos a cambiar. Vamos a dejar este acá, que ya lo tenemos armado. Y los model door, cuando ustedes los arman, quedan así, o sea, vienen así, todos despelucados. Entonces la idea es que nosotros vayamos trabajando el pelo del model dog igual que si fuera un perro, ¿ya? Entonces yo voy a ocupar una carga de cerdas finas, ¿ya? Yo lo voy trabajando por partes. Me gusta irlo trabajando la parte del cuerpo y después finalizo la cabeza. Entonces acá, como él no es un perrito, es un muñeco, uno lo puede trabajar con fuerza. No hay problema en eso. Después yo lo doy vuelta. ¿Ya? Tienen que tratar de no perder tanto pelo. Igual se pierde pelaje del model dog, pero lo ideal es no perder tanto pelaje. Entonces, yo acá hago una separación al medio, donde está el orificio de la cola, y ahí me voy guiando para poder cepillar, para ir haciéndolo ordenado. A ver. Ah, ya. Bueno, uno de los tips que yo tengo de los model dog es que lo ideal es usarlos con tintes temporales. Bueno, yo los trabajo con tintes temporales, que vendrían siendo los lápices, los crayones, los tintes de aerógrafo y también las tizas. ¿Por qué ocupo eso más que cualquier otro tinte, que podría haber sido un semipermanente o permanente? Porque yo la peluca la lavo. Entonces, al momento de lavarla, la puedo reutilizar. ¿Ya? Este model dog que yo tengo acá, que les mostré hace un rato, este es el mismo que yo subí hace algunos días, con un diseño de arco iris acá a los lados. Entonces yo este model dog lo lavé, la peluca la lavé. La forma de lavarla es sacarla del esqueleto, ¿ya? De nuestro maniquí. Sacan toda la peluca, la lavan con agua tibia y un poco, una cantidad pequeña de champú de perrito. Entonces así le sacan el color. Una vez que le sacan todo el color, pueden dejarla secar en sombra
y se demora como 2 días en secar la peluca y la pueden reutilizar. Hola Eliazar, saludo amigo. Así que ese es un tip para las personas que quieran comprar el Model Dog tanto de cabeza como de cuerpo, y le hayan hecho un solo diseño, para no perder esa peluca, ustedes la pueden lavar y reutilizar, ¿ya? Si tienen alguna consulta, a mí me gusta irlo cepillando por partes, como les decía, para que el pelo se estire. El pelo es igual que el del perro, se estira de la misma manera. Entonces primero voy por el cuerpo, hago una separación al medio, cepillo primero lo que es un lado, ahí ya se va notando la diferencia. Entonces, como les decía, siempre trato de hacerlo con rasquetas suaves para no perder tanto pelo. Si tienen consultas, me las hacen. Saludos a todos. Hola. Si tienen alguna consulta, me la hacen nomás. Ya. Entonces, acá seguimos cepillando. Si ustedes van viendo, el pelo se estira al tiro. Yo solamente las pasadas con la rasqueta. Lo ideal es que el pelo quede bien estirado, porque igual que en los perritos, si ustedes no lo dejan bien estirado, también quedan partes onduladas del pelo sintético. Así que es bien importante que lo cepillen bien. Las herramientas que yo utilizo, como les decía, ocupo esta, que las cerdas son más suaves. Y ocupo también un peine de cola, que es para separar el pelo después que está cepillado. Y también ocupo este después para no perder tanto pelo, ¿ya? Después que hago el cepillado completo del Model 2. Eso también lo hago cuando hago las cabezas. Es que yo siempre había mostrado los Model 2, pero nunca había mostrado cómo se preparaban. Entonces, esta es la forma. Tienen que cepillarlos bien y cepillarlos por todos lados. Es importante que, como son articulados, ustedes les pueden mover las patitas. ¿Ya? Y cepillar por debajo también. Es súper importante que el cepillado sea por todos lados del modelo. Lo bueno de este modelo es que no se mueve, a menos que yo lo mueva. Así que se porta bien. Si tienen alguna consulta, chicos, me la hacen. A él le vamos a aplicar un poco de color después del peinado. Siempre se va a perder pelo, eso es normal en los Model Dog, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen con una carga que sea dura, van a perder mucho más pelaje que con una suave. Y hacerlo con suavidad también, no tan fuerte. Entonces el cuerpo yo ya lo tengo casi listo. Y el pelo se estira bastante. Mucho, mucho. Si ustedes ven, el pelo se estira mucho.
Entonces ahora voy a pasar a lo que es la cabeza, ¿ya? La cabeza igual. Primero empiezo por los bigotes, por la cara. Entonces empiezo a cepillar la cara y empiezo a separar los bigotes. Después me voy por los laterales. Para que no se me escape ningún lado del modelo. Las orejas. Ahí ya va tomando forma ya. Y siempre yo cepillo, bueno, en el cuerpo hay veces que cepillo en contra, pero siempre cepillo a favor del pelo del modelo. Igual que para pintar, también lo hago a favor del pelo. Así que como les contaba, los model dog se pueden reutilizar, la forma de reutilizar es que ustedes le apliquen tintes que sean temporales, ¿ya? Porque al momento de lavar los tintes temporales tienden a salir con el agua. Hay colores que tienen mayor pigmentación, pero igual salen o aclaran con el agua. Yo de una peluca aproximadamente de una sola peluca he trabajado 3-4 trabajos y después ya no sigo trabajando más. ¿Por qué? Porque voy haciendo cortes, entonces ya queda muy cortito el pelo y como queda corto ya me quedo con el último diseño que le hago. Pero si tú le haces peinados y vas cortando por proceso, te puede durar hasta 4 veces el pelo, no se deteriora. Lo que sí es que, como decía recién, van a ver, a pesar que son tintes temporales que salen con el agua, hay colores que tienen mayor pigmentación, entonces van a notarse más, ¿ya? Porque si yo te muestro el que yo hice, el arco iris, que es el que está acá, este que hice el otro día, acá se nota todavía. Esos colores eran intensos, los del arco iris. Entonces, si tú ves acá, solamente se están notando ciertos colores. Yo este le hice un lavado. Entonces, si tú ves, se nota el violeta, el amarillo, el fucsia, que son, y el rojo también que pasa al lado del fucsia, son los colores que más pigmentación toman en el model dog. Entonces, son los que más cuesta sacar, ¿ya? Pero el verde, los demás colores desaparecen completo. De hecho, yo la cabeza también se la había tinturado y ya casi no tiene tintura. O es muy suave y yo puedo trabajar encima de esto, de este color. Yo puedo trabajar encima con otros tonos, ¿ya? Así que se puede reutilizar cuando quedan así colores como muy claros, como pasteles. Y respecto al... ¿Cómo se lava? Ya, no, en lavadora jamás se lava el model dog. Tienes que sacar la peluca completa y porque lo que es el maniquí trae unos orificios donde van los ojos y todo eso. Entonces, si tú lo mojas, se va a introducir al maniquí el agua. Entonces, lo importante es que tú saques la peluca y cuando esté la peluca sola, la metes al agua tibia, igual que si fueras a lavar un perro. Yo lo lavo en la bañera de los perros. Y le aplico agua tibia, saco todo el color. Y cuando va saliendo el color, le aplico un champú neutro de perro. Y después le saco todo el exceso de champú.
y la enjuago hasta que no salga ningún residuo del champú. Y luego de eso lo dejo colgado, sin estrujar, sin nada, bajo una sombra, unos 2 días, y se seca solo. ¿Ya? ¿Dónde se compra? Tienes que contactar, ¿de dónde eres tú? Depende del país, tienes que contactar a los distribuidores. Pero en este caso acá en Chile, Fulpet son los que traen oficialmente los Model 2, ¿ya? En otro país, no, la verdad no sé. Jamás echarlos a la lavadora. ¿Por qué? Porque lo más probable es que como trae una especie de cuero por dentro, que es lo que protege el pelo, o donde viene afirmado el pelo, lo más probable es que se pueda quebrar o romper ese armazón que tiene la peluca. Entonces, por eso es importante que ustedes la laven a mano y con agua tibia para sacar los colores. Y en España está la Susana Collado. Ella vende en España. Yo la verdad no sé de dónde es Wani. Wani es tu nombre. Tienes que consultar, pero es Opout los que importan los Model 2, ¿ya? Estás en Brasil. En Brasil sí está. Andrea te puede decir dónde puedes encontrar en Brasil, ¿ya? Ahí la Andreita está conectada, entonces ella puede ayudarte con el tema de dónde conseguir. Ya, entonces, como dijimos, cepillamos. Lo ideal es que cuando nosotros cepillamos, esto sea lo máximo que perdamos de pelo, ¿ya? No puede perderse más pelo que esto, que es como una bolita. Con esa pérdida de pelo está bien. Más que eso, ya estamos estropeando nuestra peluca. Ya, entonces, yo verifico que por todos lados haya pasado el peine y se haya estirado el pelo para poder empezar a trabajar con el otro cepillo. Si tienen más consultas, me las hacen nomás. Entonces recuerden que en la lavadora jamás se mete la peluca. Ese tip, la verdad es que a mí se me ocurrió realizarlo. Yo no le consulté a nadie, sino que lo quise hacer y dije, bueno, si me resulta, lo vuelvo a reutilizar. Y me funcionó. Porque tenía una peluca que le había hecho muy poco color y quería realizar otro diseño y la lavé y me funcionó. Pero sí hay que hacerlo despacio, con cariño, para que no se estropee la peluca. Ya. Entonces ahí más o menos tenemos cepillado. Ahora vamos a cepillar lo que es la cola de nuestro Model 2. La cola también viene despeinada, ¿ya? Entonces, vamos a cepillar. Sí, ocupo una suave, una que sea... A mí me gusta usar una Andis que es negra que tengo, que encuentro que... No se pierde tanta cantidad de pelo, porque con otras peinetas, con otras cardas, pierdo mucha cantidad de pelo del Model 2. En cambio, con esta siento que pierdo menos pelo. ¿Ya? Pero deben haber otras marcas en otros países que son igual de suaves y que no se pierde tanto pelo. Hay que buscar. Pero ojalá que sea con una bien suave. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos nuestra cola.
la empezamos a cepillar. Para después irnos a lo que es la cara. Ya. Vamos a separar acá. Si tienen consultas, váyanme haciendo nomás. Yo les voy respondiendo mientras cepillo. Ya, entonces lo que perdimos de pelito fue solamente esta cantidad, ¿ya? Como ven. Ya. Sí, no hay problema. Podemos subir esos videos de moñito. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora, después que yo cepillé, voy a empezar a separar los pelos. Acuérdense con un peine de cola. Entonces voy a simular que mi perro es un maltés. Uno puede hacer la raza que quiera. Vamos a simular que es un maltés. Entonces le voy a hacer los rasgos. Y si ven, ahí ya se va notando. Se va notando la cara. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a poner acá para mostrar. Lo que voy a hacer es que mis bigotes, yo los voy a ir marcando. Mis bigotes sean igual o que queden en proporción al moño que yo le voy a tomar. ¿Ya? Para que queden proporcionados la cabeza de los bigotes. Entonces yo voy a empezar a separar acá pelito para poder hacer los moños. Ya, entonces como les contaba, yo el model dog lo hice de cero hoy día, desde ponerlo en nuestro maniquí, ¿ya? Y después, posteriormente a eso, se cepilla. Entonces vamos a separar acá que la parte del ojo nos quede igual, para que no nos vaya a quedar la cabeza más chica que la parte de la cara, porque acá, si ustedes la cara quieren hacer ahí, perdón, si ustedes la cara se ve ahí, ahí sí. Perdón, ¿ahora se ve? Dígame si se ve ahora. Ya, entonces, ¿qué quiero yo hacer? Quiero que la cabeza me quede... ¿Se ve ahí?
quiero que la cabeza me quede proporcionada a los bigotes. En el caso de que yo quisiera hacer una cara redonda, una cara asiática a mi model dog, también yo me tengo que guiar por los bigotes, ¿ya? Por esta parte. Entonces ahí ustedes van viendo si tienen que agregar más pelo. Si tienen que sacar más pelo, unir más pelo. Para eso es la peineta de cola. Ya se ve bien ahí. Yo estaba inspirada y no estaba mirando la cámara. Ya, ahí se ve bien, ¿o no? Que quiero ver si... Sí, le voy a poner un poco de color. Le voy a poner tiza. ¿Ya? No lo voy a pintar con aerógrafo, porque el aerógrafo, el tinte del aerógrafo dura más. Entonces, si yo quiero lavar el Model Dog, va a durar un poco más en el pelo del Model Dog el color. Entonces lo vamos a pintar con tiza, que las tizas son las que salen más rápido de los Model Dog. ¿Ya? Ahí sí. Y ahora pueden empezar a cepillar con este. ¿Ya? Cuando ya está totalmente desenredado nuestro Model 2, podemos empezar a cepillar. Quiero ver si se ve ahí. ¿Se alcanzan a ver las patitas? Si no, puedo bajar la cámara. Quiero que alguien me diga. ¿Ahí será? ¿Ahí se ve completo o no? Yo acá en las puntitas se las corto muy poco. Ya, porque si yo quiero usar mi Model Dog para hacer otro diseño, trato de dejarlo lo más largo que pueda. Solamente cortar algunas puntitas si es que quiero reutilizar. Ya, si es que voy a hacer un diseño completo en él, lo corto. Le hago un corte, el corte que ustedes quieran realizarlo. Ya. Entonces ahora yo me voy a ir a lo que es la cabeza y voy a hacer una partidura aquí atrás también. Voy a ponerla de lado. Se me está desarmando. Ahí está. Entonces me guío por las líneas y hago una especie de círculo. Esto es libre, yo no estoy haciendo un corte estandarizado de una raza, sino que estoy simulando que sea una raza. No estoy haciendo un corte de show ni nada. Solamente estoy desenredando el Model Dog y lo estoy dejando natural. Tal como viene si uno lo peina. ¿Cómo? Entonces yo hago acá un círculo, la parte de adelante la hicimos, separamos las orejas y me voy para atrás. Entonces la parte de atrás de la cabeza la hago en forma de círculo y el pelo que me sobra
lo bajo, ¿ya? Acá voy a hacer lo mismo. Me tiene que quedar un círculo. Ahí sí. Entonces ahí yo ya tengo separado el pelo. Si ustedes ven, ya separé las orejas, la boca, ¿ya? Voy a separar ahora la cabeza y voy a hacer el molde. Yo coloco lo que son, estos son unos moñitos pequeños que tienen la liga, que es la que no se corre, no se corta tampoco, ¿ya? Entonces acá lo que hago, creo que estén los dos lados iguales, que siempre tienden a quedar algunos lados desiguales. Si tienen consultas me dicen nomás, estoy aquí mirando la cámara. Cualquier consulta. Recuerden que para lavarlo jamás a la lavadora. Jamás a la lavadora. ¿Ya? Lavarlo a mano. Es súper importante eso. Ya. Entonces lo que voy a hacer acá, con mi liga, voy a hacer un molde. Y ahí con el cepillo voy abriendo el pelito. Y ahora el otro lado. Si queda, si ustedes consideran que queda chueco, lo desarman y lo vuelven a poner. ¿Ya? Esto lo pueden hacer 10.000 veces si quieren. Si están practicando. Así que recuerden que la ventaja que tienen con los Model Dog, que ellos no se mueven. Entonces le pueden hacer las cosas que ustedes quieran. Vamos separando el pelito. Si tienen consultas, háganmelas. ¿Se ve bien ahí? Yo estoy mirándolo de frente, pero quiero que se vea la cámara, entonces no alcanzo a verlo bien. Ahí está. Ya. Entonces le voy a separar la boquita. Acá le pueden aplicar laca al Model Dog. No hay problema en eso. Al Model Dog le pueden aplicar spray, lacas, depende de la figura que quieran hacer. Ya. Entonces ahí ahora no lo voy a cortar, solamente le voy a poner color, ¿ya?
porque el corte es libre del Model 2. Ustedes le pueden hacer un corte asiático, como les decía, el corte que quieran, figuras. Esa es la ventaja de los Model 2, que ustedes pueden trabajar los diseños que quieran con ellos, ¿ya? Entonces acá se falta un poquitito de cepillado en la base. Por eso yo les decía que trabajo ordenado lo que es el Model 2, para que todas las partes queden bien cepilladas. Las partes de adentro. Ya. Qué bueno que se vea bien. ¿Ven que va cambiando? Entonces esa es la idea. Yo voy a cepillar un poco más la cola, que me gusta que queden bien estirados. Entonces ya cuando están peinados es poco lo que pierden de pelo del Model 2. Por eso hay que dedicar tiempo para hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo con harta paciencia. Yo más o menos en un Model 2 con diseño me demoro más de 2 horas en realizarlo, ¿ya? No es que me demore unos minutos. Es igual que hacer un perro. Porque le dedico tiempo, lo cepillo. Me gusta que quede bien estirado el pelo. Ya. Entonces, como ustedes vieron, perdimos súper poquito pelo. Ahora con nuestro Pinbrush le pasamos acá. Que este cepillo nos ayuda a que nosotros no perdamos tanto pelo del modelo. Al igual que en los perritos. El mismo que se ocupa para las orejas y mantos lisos. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Vamos a pasar ahora al color. ¿Nadie tiene alguna consulta que quiera realizar? Acá estoy cepillando la cola, que viene separada. Tiene un orificio acá la cola. Yo meto el dedo y empiezo a cepillar. O pueden ponerle el mismo esqueleto que viene de la cola también para cepillar. Y así estiran mejor el pelo. Entonces recuerden que los Model 2 vienen desarmados. Para armarlos tienen que poner la peluca por partes. Se empieza por la cabeza, después como las patas son articuladas, las patas delanteras, después las traseras. Y para sacarlo, yo lo saco desde las patas traseras y después me voy hacia la cabeza, todo al revés. ¿Ya? Si ustedes quieren ponerle laca para que no se mueva el pelito, también lo pueden hacer. Los pelos que recorto cuando lo dejo así son más que todos esos que sobresalen de las orillas. ¿Ya? No más que eso, los que sobresalen. Entonces ahora lo que voy a hacer yo, bueno, ustedes tienen varias opciones
Una de ellas es, son los Temporal Ink, que son tintes de aerógrafo, ¿ya? Vienen en varios colores, vienen 10 colores, si no me equivoco. Y estos son para aerógrafo, para pintar el model dog con aerógrafo. Si ustedes quieren hacer un diseño y no quieren desarmar su, su model dog, no quieren hacerle relavado, estos colores duran más, entonces es mejor que le apliquen alguna tiza, ya que dure menos tiempo. Y también están los crayones, como les decía, todos los tintes temporales les sirven. ¿Ya? Ahora lo que vamos a usar es el Grooming Spray, que es un spray que se usa para fijar las tizas. Yo la uso para fijar las tizas en el pelo. Lo voy a mostrar a la cámara para que lo puedan ver. Ese spray cumple la función de fijar la tiza, de pueden hacer peinados, ¿ya? También les sirve para aplicar los glitter. Y en las tizas lo que hace, aparte de darle una fijación, le da una intensidad de color, ¿ya? Porque si ustedes aplican solo las tizas quedan pasteles. En cambio con el spray pasan a ser más intensos los colores. ¿Ya? Vamos a ver si aplicamos el color. Hemos pensado aplicarlo un poco en las orejas. Y en el cuerpo también le voy a aplicar uno. Ese spray escurridizo no hay stock. No hay stock aquí, pero va a llegar. Viviana, acá van a llegar esos productos. Así que no te preocupes. Acá en Chile tenemos esos productos, Fulpen los trae. Entonces, cuando llegan los productos, sí lo traen. ¿Ya? ¿Qué es ese? Vamos a aplicar ahora. Yo voy a utilizar tres colores. Sí, espéralo. Porque yo creo que funciona, por lo menos lo que es Model Dog, y en los pelos funciona mejor que la laca. ¿Ya? Vamos a usar las tizas de Opau. Ya vamos a usar esos tres colores. Entonces yo me tengo que guiar para pintar con unos pinceles que sean para tiza. Y yo ocupo estos así, que son suaves, las cerdas, ¿ya? Y vamos a ocupar nuestro spray. Tengo un pincel para cada color que aplico. Voy a aplicar color aquí al lado. Entonces voy a empezar mi peine. Acá está. ¿Se ve bien? Dígame si se ve bien, si se ve mal. Voy a separar pelito. Y voy a aplicar el spray. Entonces así aplico la tiza. Siempre aplico la tiza
en dirección a favor del pelo. ¿Ya? Yo acá quiero que se vayan mezclando los colores que voy a aplicar. Entonces, con el spray, el color queda más intenso. Si ustedes ven, si yo no hubiera aplicado el grooming spray, el color me hubiera quedado más pastel, ¿ya? Pero con el spray cambia el color. Entonces tengo pintado la primera parte. Ahora voy a pintar otro mechón. Si tienen consultas me las hacen. Vamos a hacer unas líneas que no sean tan gruesas. Es más fácil pintar con crayones, sí, para mí en sí es más fácil pintar con aerógrafo y crayones, pero igual me gustan las tizas. ¿Por qué? Porque las tizas, al momento de que yo quiero lavar mi model dog, reutilizarlo, las tizas me ayudan mucho a que el color salga del model dog. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el siguiente color. Y a mí en lo personal las tizas me gusta cepillarlas después que las aplico. ¿Cuál es la ventaja? Como les decía, es tanto en el model dog como en el pelo del perrito, que lo que es el spray nos va a dar la fijación del producto y el producto no se va a salir con un roce, con facilidad, ¿ya? Porque cuando ustedes aplican la tiza, el perrito tiende a rozar por ciertos lugares. Entonces la tiza se sale. En cambio, el spray nos ayuda a dar fijación al producto. Y aparte de la fijación, también nos ayuda a dar intensificación de color. Es más intenso el color. ¿Ya? Entonces esas dos cosas cumple el spray. Aparte que también sirve para poder pegar los glitter, en el caso si quisieran poner glitter. Vamos a pasar al morado. Como les decía también, yo siempre trato de ocupar un pincel por cada color. Porque si no se mezclan los colores. Es mejor tener un pincel para cada color. Hay distintas técnicas de cómo aplicar la tiza, pero esta es la que más me gusta a mí y me acomoda. Entonces yo ya apliqué los colores. Ese spray es el mismo que te compré yo. Sí, es el mismo. Es el mismo que me compraste, José. Es ese. Te sirve para, bueno, para las tizas. También te sirve para que dure más la tiza en el pelito.
te sirve también para hacer peinados, ya cumpliría como la función de lo que es la laca, el fijador. Pero la ventaja que tiene esto, que te ayuda a fijar más la tiza en el pelo, ya. Entonces ahora yo voy a empezar a cepillar. Y si yo encuentro que le falta color, le vuelvo a aplicar color. El rasqueteo es bien suave. ¿Ya? Voy a aplicar un poco de color en las partes que quedaron blancas. Yo estoy aplicando lo que es las tizas por encima del pelito, ya, por mechones de pelo. Los crayones también los aplico de la misma manera y cepillo para sacar el exceso de cera, de producto. A mí los crayones me gusta trabajarlos mucho. Y lo que es el aerógrafo. La mayoría me ha visto trabajar con aerógrafo, con tiza trabajo poquito, pero igual me gusta hacerlo en Model Doc, por lo que les explicaba, porque si ustedes quieren lavar su Model Doc, no van a tener problema y el color se va a ir con el primer lavado. ¿Ya? ¿Por qué quise colocar estos tres colores? Porque estas tonalidades son colores fríos que juntos los tres hacen una buena combinación. Ya tienen afinidad de color. A mí me gusta mucho trabajar estos colores. Encuentro que se ven bonitos los tres juntos. Entonces ahí ya está fijado. Nuestra tiza está fijada. Se adherió al pelo del Model Doc. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo paso mi mano en estos momentos, no voy a quedar con producto en la mano. Como otras veces que uno aplica lo que es la tiza y queda con pintura en las manos. En cambio acá, con el producto que nosotros aplicamos y al cepillar, no queda ningún residuo en las manos. ¿Ya? Queda toda la pigmentación en nuestro pelo. Entonces acá lo que hago yo ustedes pueden ponerle color en cualquier parte, en orejitas, la parte que ustedes quieran. ¿Ya? Yo también vuelvo a aplicar el spray una vez que cepillo, aparte que la textura también queda suave. ¿Ya? Cuando ustedes cepillan, deja una textura suave. Entonces yo vuelvo a aplicar el spray. ¿Y el spray en qué me va a ayudar ahora? A poder pegar lo que son los brillos. ¿Ya? Si quiero ponerle un poquito de brillo a mi diseño. ¿Ya? Entonces ahí se ve bien. Vamos a sacar un poquito de...
y ahí finalizo con un poco de glitter, que este es un glitter también de la marca Opal. Es un glitter finito, ¿ya? Y también hay uno que es con estrellas. ¿Tienen alguna consulta? Sí, tú le puedes aplicar cualquier tipo de brillo a lo que es el Model 2, ¿ya? Yo ahora estoy usando un glitter que es fino y es de la marca Opau, ¿ya? Con el que doy los toques finales al color, ¿ya? Para la foto, para que resalte. El brillo siempre le va a dar un toque final a nuestros creativos, para que no queden opacos los diseños, ¿ya? Y ahí ustedes, si quieren, pueden ir aplicando más colores. La idea que quería yo era mostrarles la aplicación de las tizas, que muchas veces me preguntaban a mí cómo se aplicaban las tizas. Las tizas se aplican de la misma manera en el pelo del perro, ¿ya? Lo ideal es que las apliquen con el spray, que eso les va a ayudar a que tenga mayor fijación. Porque si ustedes le aplican este spray en el pelo del perro, lo más probable es que el perro se refriegue y se saque el producto. En cambio, en un Model Dog no va a pasar eso, porque el mono se queda quieto, pero un perro no. Entonces, en el perro yo les recomiendo que cuando compren las tizas, también compren el spray, ¿ya? Para tener una mayor fijación y también para que ustedes vean que el color queda más intenso. Yo les voy a mostrar ahora en mi otro Model 2, en este que tengo acá, qué pasa cuando el... A ver, vamos a correr las cosas acá. Yo tengo todo encima. Ahí se alcanza a ver. A ver, para los perros entonces sería específico para perros. Sí, lo ideal es que todos los productos que utilices en animales sean para animales. Desde los tintes en adelante, ¿ya? Los fijadores, los glitter, todo sea de uso para los animales. Sea de uso animal. Porque tú no sabes de qué procedencia vengan y sean tóxicos para la mascota. Entonces, yo cepillo acá y les voy a mostrar cómo quedaría la tiza si yo no le aplico el spray. Vamos a aplicar el rosado. Igual toma el color. Toma y todo, pero el color es menos intenso. Si ustedes se fijan, y como yo hice allá, rasqueteé, el color se sale y queda así. ¿Ven? Si yo aplico la tiza sola, va a darnos un color muy pastel. En cambio, si yo aplico la tiza con el spray, nos va a quedar un color más intenso, como el que está ahí. Yo hice la misma aplicación, ustedes vieron, ahora voy a aplicar otro color, que es el color azul. Lo voy a aplicar aquí al lado, sin el spray. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Se ve o no? Ya, entonces yo aplico el color. Y si ustedes ven, yo paso la rasqueta y también vuelve a pasar lo mismo. El color no queda intenso como nos quedó acá. Miren. ¿Ven? En cambio, sin el spray nos queda así.
Sí, los Blue Pens también. Todos los tintes que son temporales, los Blue Pens, los crayones, los Pipe Pen, los tintes de aerógrafo, les sirven las tizas y también todos los glitter, ¿ya? Si ustedes quieren realizar creativos en Model Dog y quieren después hacer esa técnica que les dije yo de lavar la peluca, esa es la forma, ¿ya? Y voy a aplicar el último color para que ustedes vean que sucede en todos lo mismo. Este es nuestro modelo sin el grooming spray, sin el spray que es para fijar las tizas. Yo la voy a aplicar directo. Ahí, ahí sí. La voy a aplicar directo. Entonces, si ustedes quieren que el color les quede así, les quede pastel, úsenlo sin el spray, ¿ya? Y ahí el color les va a quedar pastel. ¿Ven? Queda muy suave. En cambio, si ustedes quieren un color más vivo, más intenso, tienen que hacerlo con el grooming spray. Ahí está. Sí, las tizas se humedecen. Se humedecen, pero yo aplico directo en el pelo del Model Dog. Te voy a mostrar de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a volver a aplicar lo que es el rosado. Pesco un pedazo, un mechón. Aplico este producto. ¿Ya? Humedezco. Y aplico la tiza. Esa es mi forma de trabajar. Yo sé que pueden haber muchas técnicas distintas, que las personas las apliquen de distintas maneras, es cosa de cada uno. Recuerden que el creativo es libre y uno puede hacer la aplicación de los productos de la manera que quiera, ¿ya? Yo les estoy mostrando que con este fijador el producto queda más intenso y no se sale. No se sale fácilmente. Entonces tiene duración en el pelo tanto de la mascota como un Model Dog. En el pelo del perrito también dura mucho. Él puede acostarse en la cama, refregarse y el producto no se le va a salir con facilidad. ¿Ya? El spray sí se aplica antes, siempre. Y después yo lo aplico para poner lo que son los brillos. ¿Ya? Entonces espero un poquitito que el producto penetre con la tiza. Unos segunditos. Y ahí cepillo. Ahí voy a aplicar un poquito de morado que se había salido. Me faltaron sombras. Y queda más intenso el color. Ustedes se dieron cuenta que yo se los mostré con el otro Model 2 y se nota la diferencia de intensidad de color. ¿Ya? Y lo bueno es que no se mancha. La idea es que lo vayan aplicando. Ya. A ver, ahora te estoy leyendo. Aquí Andrea, que es de Opau, nos está dando la explicación. Y claro, dice que es recomendable hacerlo como lo hago yo. Que se aplica el producto para que dure más. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que yo me fijé
que este producto hace que el color sea más intenso, como les mostré en el Model Dog. Si se nota mucho la diferencia, es mucha la diferencia. Acá también tengo yo una cabeza, una peluca de cabeza, y si ustedes ven, también está sin el spray. Esta también está con tiza. Entonces, si ustedes ven, miren la diferencia. Ese color está intenso. Miren este color, suave. Pero hay personas que les gusta que los colores queden suaves, pasteles. Entonces, si a la persona le gusta que el producto quede pastel como acá, lo pueden hacer sin el spray. Si quieren que sea así de intenso, primero el spray y después la tiza. Y ahora lo que voy a hacer hay stencil que son estas figuras. Opau tiene una variedad de diseños para realizar stencil en los perritos, y vamos a tratar de hacer uno. Y yo también uso radiografías que ya no ocupé y les corto el diseño, ¿ya? Pero esa hay que dibujarlas uno. Pero Pau tiene unos diseños súper bonitos, ya tiene variedad, tiene mucha cantidad de stencil. Sí, es mejor agregarle el spray, es verdad. Si ustedes quieren que el perrito se vaya a la casa, y ustedes saben que los perros, ellos se refriegan cuando llegan de la peluquería, se acuestan en el sillón, se acuestan en cualquier lado. Entonces, si ustedes le aplican la tiza sola, que son estas de acá, las que mostramos delante, si ustedes aplican la tiza sola, lo más probable es que el perrito llegue a la casa, se saque la tiza y quede la tiza en cualquier lado menos en el pelo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tanto el spray, porque el spray nos ayuda a fijar la tiza, que tenga mayor duración en los días, y también intensifica el color, como había dicho. Entonces, vamos a hacer un diseño. Vamos a ver si nos resulta, porque nunca lo he hecho. Es primera vez. Así que vamos a hacer un diseño, por lo menos en Model Dog. En perro sí lo he hecho. Entonces voy a cepillar. Pero siempre hay que atreverse a hacer cosas, así que vamos a hacer algo que nunca he hecho en Model 2. Vamos a poner siempre el pelo para abajo, a favor del pelo. Y voy a aplicar el spray. Y vamos a hacer... Vamos a pintar nuestro stencil a favor de pelo, ya en dirección a la caída del pelo. Entonces vamos a darle un toque. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sacar. Y nos quedó un corazón. Entonces ustedes pueden trabajar las tizas también con lo que son los stencil. También para hacer los stencil, que son estos de acá, lo ideal es que la tiza esté húmeda con el spray, ¿ya? Porque si ustedes le pasan el dedo así después, se va a salir todo si no lo ocupa. Entonces ahí hicimos, es primera vez que yo hago un dibujo de stencil en Model Dog, pero nos quedó, miren. ¿Ven? Ya, ¿cuál es la duda que tienen? Mira, Fanny, lo que pienso yo, que lo vamos a probar en la cabeza que yo pinté, que fue esta,
Entonces, esta cabeza tiene los colores pasteles. ¿Ya? Tiene los colores pasteles agregados acá. ¿Cierto? Están pasteles los colores. Vamos a ver. Voy a aplicar el spray. Y ahí cepillo. Se tiende a intensificar un poco el color, pero no es tanto, ¿ya? Si ustedes ven, no es tanto como el de acá. Entonces, lo que tendrían que hacer para fijar el color es aplicar primero la tiza y después aplicar el spray, cuando ya hayan aplicado la tiza. Entonces, así les va a quedar el color más suave. ¿Ven? Se tendría que hacer al revés. No como lo hice yo acá para hacerlo más intenso. Entonces, si ustedes quieren un color más pastel, tendrían que primero aplicar el color que les quede pastel y después de eso aplicar el fijador, que es el Grooming Spray. Ahí les resolví la duda porque lo probamos acá en la cabeza. Si tienen alguna otra duda, ya, ahí respondí esa duda de si quieren que el producto sea pastel, ¿ya? Entonces acá hicimos una figurita, como les decía, con lo que son los diseños. Yo este lo hice de una radiografía antigua, ¿ya? Y sí, lo bueno es que la duda la sacamos aquí mismo. No tuvimos que esperar a resolverla, menos mal que tengo hartos modelos donde podemos practicar. Entonces, aquí habíamos hecho los diseños que quedaban pasteles, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar un poco de spray. Vamos a esperar. Entonces ahí les va a quedar pastel. Miren. ¿Se dan cuenta del color? Ahí está. Primero sería... para que quede en pastel, la tiza y después el spray para sellar. Ya. Entonces acá le vamos a poner un poquito de brillo. Lo ideal es que siempre a su diseño le den un toque distinto. Ya. Vamos a ponerle unos stickers, que estos stickers son los que venden comúnmente en cualquier bazar, librería, mall chino, estas tiendas chinas que hay, también venden. Entonces son stickers. Estos vienen con un pegamento que no se sale tan fácil. Hay algunos que se salen fácilmente, pero este me salió súper bueno. Esto incluso a los perritos les duran varios días y vienen con el pegamento acá. Y lo bueno es que no son tóxicos. Entonces le... Ahora, ustedes si quieren pintar el model dog entero es cosa de ustedes. Ya, si quieren... yo por tiempo no lo puedo pintar entero, pero ustedes ya vieron la técnica... que es de las tizas, que eran las dudas que más tenían, porque ya habíamos visto lo que era el aerógrafo. Entonces el aerógrafo, la mayoría ha visto el cómo funciona, ¿ya? Vamos a pegar ahí. Ahí. Ese lo vamos a acercar. Ya. Si tienen alguna duda, quiero ver ya. Entonces ahí doy por finalizado mi trabajo. Ahora les puedo resolver las dudas que tengan respecto a lo que es el Model Dog. Para finalizar, le podemos poner un accesorio. Bueno, la idea mía era pintar las orejas, pero al final preferí pintar los laterales para que los vieran cómo quedaban.
como lo hice yo el otro día el que hice con los colores del arco iris, fue el que fue hecho con los crayones, ¿ya? Pero en estos momentos no me quedan disponibles todos los colores, entonces preferí que fuera así. Si tienen alguna duda, espero les haya gustado a todos. Cualquier duda me la consultan, ¿ya? Acá también ustedes le pueden poner la boquita al model dog, se la vamos a poner ahora. Cualquier duda que tengan me la hacen antes que terminemos el en vivo. Como les decía, cuando ustedes no quieren cortar el model dog porque lo quieren dejar para varias veces, lo ideal es que le corten las puntas, solamente las puntitas que sobresalen del suelo, ¿ya? Para que lo puedan reutilizar varias veces el model dog. Los pinceles que yo usé en esta ocasión son pinceles de cerdas suaves, ¿ya? Si ustedes ven, son pinceles con mucho movimiento para poder aplicar la tiza. Y siempre utilizo un pincel por cada color. En ese sentido, soy súper ordenada, tanto para los permanentes, las tizas, para todo. Yo tengo cada cosa para cada color, para que los colores no se mezclen. ¿Ya? Sí, se pueden lavar, son lavables. La forma de lavarlo, yo lo expliqué al principio del en vivo, y la forma de lavarlo es con agua tibia. Tienes que sacarlo del maniquí, sacas tu model dog y lo dejas en agua tibia, y después de eso le sacas todo el exceso de tinte. Y después le echas un poco de champú de perro, uno neutro, y lo lavas con suavidad. Vas sacando el exceso de tinte, que en este caso, no sé, pues sería acá, ese tinte que le aplicamos acá. Como les decía, es primera vez que yo hago un diseño de stencil en un model dog, ¿ya? Ahora me atreví a hacer. Es primera vez, siempre los pintaba, ¿no? Así que ahora saben que le pueden hacer diseños con stencil también. Y después lo dejas colgado, lo enjuagas bien, le sacas todo el exceso de agua, de champú, y lo dejas colgado en una parte que tenga sombra. Unos 2 días se te va a secar y lo puedes volver a utilizar. La única forma que no lo puedas lavar más es que si tú lo vas cortando y queda sin pelo. Ahí ya sería complicado porque ya no tendrías dónde trabajar. Pero mientras tú le mantengas el largo, en este caso yo, ¿qué haría? Solamente le cortaría las puntitas de las patitas, ¿se ve? Solamente esos pelitos que sobresalen, pero ahora ni siquiera le voy a cortar eso, ¿ya? Ahí está. Si tienen alguna otra duda, me la hacen. Espero que les haya gustado. Les vamos a poner la boquita ahora, porque la boca le da otro toque. Yo esta boquita normalmente la pego con... Miren, esta es la boca. Esta que está acá. Es súper pequeña.
Normalmente yo la pego con un pegamento que es para pestaña, ya que después sale. ¿Ya? Pero ahora no tenía pegamento. Entonces ahora para bonito nomás, ahí con una boquita. ¿Tienen alguna consulta antes de terminar el live? Espero que les haya gustado. Ahí están los colores que hicimos. Cualquier duda me la hacen. Ya chicos, entonces ahí tengo finalizado mi modelo. Espero que haya resolvido todas sus dudas. Y las que no las voy a ir resolviendo ahí viendo los mensajes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por ver mi trabajo. Ahí está de lado el trabajo que hicimos y acá está de frente. Y cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Ya, muchas gracias a todos. Gracias por haber visto. Y como les digo, resolvimos dos dudas que eran de aplicar para los colores intensos. Recuerden, aplicar primero el spray y después las tizas. Y para hacerlo más suave el color, primero aplicar las tizas y después el spray. Ya chicos, muchas gracias. Gracias por acompañarme, que estén súper bien. Chao.